soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. No saben lo emocionada que estoy grabando este video para traerles esta rica receta, porque como ustedes ya lo vieron en la miniatura, en el título de este video, vamos a hacer unas ricas pupusas. Así que quiero compartir esta receta con ustedes y espero que este video les guste y también la receta. Antes de comenzar con la receta, le quiero mandar un saludo a Osvaldo Munquía, ya que está muy presente viendo mis videos, así que muchísimas gracias por el apoyo. Le mando un fuerte abrazo y un saludo enorme. Ahora sí, vamos a comenzar con esta receta y trasladémonos a la cocina. Ya estamos aquí en la cocina, como ustedes ya pueden ver, y les voy a mostrar los ingredientes para esta receta. Y tenemos ya todos los ingredientes para nuestras pupusas. Y tengo ya la harina de arroz. Yo las haré obviamente de arroz, pero ustedes pueden hacerlas de maseca o también cocer el maíz y llevarlos al molino. Pero a mí en lo personal me gustan más las de arroz, así que ustedes, ¿de cuál les gusta más, de arroz o de maíz? Así que ahí me lo dejan en los comentarios. También tenemos aquí, para hacer nuestro curtido, tenemos el repollo. Bueno, esto creo que es como la cuarta parte, no entero, pero vamos a hacer poquito. Aquí tenemos ya rallada nuestra zanahoria. Para la salsa aquí tenemos ya el tomatito. Y lo que llevará adentro nuestra pupusa será el frijol molido, que ustedes miren, aquí lo pueden ver. Esto huele delicioso. Y también aquí tenemos ya nuestro quesillo. Así que estos son todos los ingredientes para estas pupusas. Por cierto, yo en este video solo voy a hacer pupusas de frijol con queso. Es por eso que solo hay frijoles y el quesillo. Pero si a ustedes les gusta como de las otras especialidades, como revuelta, quesillo con loroco o de otras más que hay, pues eso ya es gusto de cada quien. Pero en este video solo van a hacer pupusas de frijol con queso. Pero todas las pupusas llevan el mismo procedimiento. Así que ahorita vamos a comenzar a hacer nuestra salsa. Yo aquí tengo ya el tomate picado, como ustedes pueden ver aquí. Y lo vamos a agregar aquí ya en nuestra licuadora. Le voy a agregar un poquito de cebolla. Se me olvidó mencionarles este ingrediente también al principio, pero le vamos a agregar poquito. Ahora sí, a licuar. Se me estaba olvidando ponerle agua. Ahora sí, a licuar. Ahora que ya tenemos nuestro tomate molido, lo vamos a aplicar en esta cacerolita. Le agregamos un poquito de sal. Pero ustedes tienen que ir ahí calculando si les queda salada, les queda simple, por eso vayan probándola. Y en todo lo que está la salsa, vamos a hacer nuestro curtido. Aquí ya tengo el repollo y lo vamos a picar finamente. Miren, se me olvidó grabarles cuando les estaba echando la sal, pero le echamos un poquito de sal a nuestro repollo porque lo vamos a lavar. Pero ustedes también lo pueden pasar por agua hirviendo y también al final les pueden agregar ustedes vinagre, pero en esta ocasión yo no le voy a agregar vinagre, solo lo voy a lavar así y le voy a poner un poquitito de limón. Y ahora solo venimos y le hacemos así, miren. Ya está listo nuestro repollo y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar así los poquitos y lo vamos a pasar ya a este recipiente limpio. Pero vamos a hacer esto, miren. Lo vamos a exprimir súper bien nuestro repollo y miren, ve. Esto está buenísimo. Pero lo vamos a exprimir así súper, pero súper bien. Y lo vamos a ir agregando en este recipiente limpio. Ya tenemos aquí nuestro repollo ya lavadito y todo. Y le vamos a agregar la zanahoria que ya estaba rallada. Se la vamos a agregar.
También le agregaremos orégano, que miren, aquí tengo ya la bolsita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un poquito así, miren. Y lo vamos a ir a hacer, lo vamos a ir haciendo así, miren. Y vamos a agregarle otro poquito más. Y miren, ven. Esto está delicioso y lo vamos a menear. ¡Qué delicia de curtido! ¡Ay! Esto huele súper delicioso, miren. Y está súper fácil de hacer. Ustedes vieron que el procedimiento es súper, pero súper fácil. La salsa ya estuvo, miren. Pero eso sí que me quedó un poquito, no sé cómo les puedo decir, como pálida. Pero eran los tomates porque no estaban tan rojitos. Pero esa salsa está súper rica. Ahora que ya tenemos el curtido y la salsa, vamos a estar preparando la masa para nuestras pupusas, que en esta ocasión, como se los dije, vamos a ocupar harina de arroz. Y este procedimiento de preparar la masa se puede hacer con agua caliente o agua tibia helada. Bueno, de las que ustedes estén ahí en sus botellitas, pues así la pueden hacer o la pueden a calentar. Pero miren, yo de un solo lo voy a hacer así, miren, de la botellita para la harina. No la voy a estar calentando, pero esto ya también es opcional. Y a la harina hay que agregarle un poquitito de sal. Ahora sí, le aplicamos el agua. Y esto es al tanteo el agua, porque si no le va a quedar la masa muy aguada. Y así no funciona muy bien, ya que cuesta después hacer las pupusas. Por eso hay que irle agregando el agua de poquito a poquito, poquito a poquito. Ya quedó nuestra harina, mírenme. Suavecita. Así tiene que quedarles, miren. Para que sea mejor para echar las pupusas. Nos estaba haciendo falta encender la planchita, así que ahora sí lo vamos a encender. Vamos a dejar que se caliente la planchita porque la acabamos de encender, obviamente. Así que como en unos 3 minutos ya va a estar esto listo para que le echemos las pupusas. No sé si me estoy viendo bien porque estoy grabando con la cámara trasera de mi celular. Pero ya tenemos aquí ya, Luis, mírenme. Y aquí ya sale humito de nuestra plancha. Y lo que vamos a hacer primero es untar nuestras manitas de aceite. Aquí tengo yo ya el aceite. Y lo que vamos a hacer es que miren. Vamos a poner esto por aquí. Y lo que vamos a hacer es esto, miren. Hasta que las manitas estén así. Vamos a agarrar un poquito así de masa y vamos a hacer como una tipo tortilla. Así, miren. Con ese hoyito en medio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito de nuestros frijoles. Miren. Y le vamos a agregar nuestro quesillo también. Así, miren. Ustedes pueden ver ahí. Y ahora vamos a cerrar nuestra pupusita. Y la vamos a hacer así. Ahora que ya la tenemos así, vamos a palmearla como que fuera una tortilla. O sea, una tortilla, solo que lleva algo adentro, miren. Y miren. Hermosa, fabulosa, nuestra pupusa ya está lista. Y la vamos a echar aquí, miren. La primera ya está lista. Aunque no sé si me estoy viendo ahí bien, porque no estoy viendo así la pantalla de mi teléfono. Pero ojalá que sí me vea bien, o si no, ni modo, voy a salir como la mitad para arriba y la cara para abajo. No sé cómo explicarles. Pero vamos a seguir haciendo nuestras pupusitas. Esta ya está para dar vuelta. Miren, aquí nos vamos a ayudar de una espátula. Y miren, por poquito no se me va para allá la pupusa. Pero miren, esto está delicioso.
Miren, puse la cámara frontal porque no sé si me estaba viendo o me estaba viendo como por allá, por allá, por allá. Pero vamos a hacer otra pupusita, aunque ya tengo aquí dos en la plancha, ustedes pueden ver ahí. Pero vamos a hacer la tercera. Miren, primero aceite, luego agarramos nuestra masita y vamos a hacer como una tipo tortilla, como se los dije. Ahora que ya tenemos así, vamos a agregar el frijolito. Así. Nuestro quesillo se lo agregamos así, mira. Bastante para que esto quede mejor aún. Y ahora sí, cerramos esto. Y hacemos así, miren, 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 miren. Ahora palmeamos así, miren. Y les queda ya la pupusita. Siento que se me va a caer por el aceite porque es resbaladizo. Pero miren qué bonita esta pupusa. Y la vamos a echar ya a la plancha. Ahorita vamos a hacer una pupusa solamente de queso. Vamos a hacer esto lo mismo. Le agregamos el queso, miren, ve. Esto va a quedar una delicia. Quitamos el exceso. Miren, ve. ¡Qué delicia! Así quedaron ya las pupusitas. Miren qué delicia. Y no saben el aroma súper delicioso que despide esto. Y le vamos a poner nuestro curtido que ya hicimos. Y lo vamos a agarrar así. Y lo vamos a poner aquí. Y la salsita aquí la agregué en este vasito, pero se la vamos a poner así, miren. Eso se ve delicioso. Ya están aquí, miren, nuestras pupusitas ya terminadas y esto huele delicioso. Yo ya las probé, miren, estaba ahí comiendo y dije, se me está olvidando grabar la parte donde las pruebo, miren, miren, miren. Lo que sí que, como ya las probé, les puedo decir que están buenas, pero... Están, miren, deliciosas. El curtido está, miren. Delicioso, delicioso. Miren ahí, ve. Esto es lo mejor. Y acompañada de un buen chocolate, miren, ve. Ay, qué combinación perfecta. Pero ustedes lo pueden combinar con café, gaseosa, un juguito, lo que a ustedes les guste. Pero miren, en esta ocasión yo lo combiné con un chocolatito. Y esto fue todo por esta receta súper deliciosa. Espero que la receta les haya gustado porque a mí me encantó realizarla y compartirles con ustedes este videito. Así que espero que este video les haya gustado. Y si fue así, por favor, déjame un like, te lo agradecería muchísimo. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nos vemos hasta la próxima.